Qué guapo soy y qué poco lo digo, ¿verdad? Aquí me tenéis grabando al filo de la medianoche. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ya sabéis que NeoFeach es un script que nos da información del sistema, como la distro, el nombre de la máquina, el kernel, los paquetes que tenemos instalados. En este caso ya veis que me encuentro en Debian, y a ti te encontré en la calle. Madre mía. Si tienes FlashPass, tengo 32. La resolución de pantalla de tu monitor, la versión de Genome, de Plasma o XFB, donde estés. Terminal, el tema de iconos, el CPU, la GPU y la memoria y todo eso. Y es un script que nos viene acompañando hace bastante tiempo, que vino de alguna manera a reemplazar al ScreenFetch, que se quedó ya obsoleto. Herramientas de este tipo hay muchas, pero mayormente esta NeoFeach es la que se ha popularizado, se ha conocido y es la que se suele usar más, digamos, en mayoría. Pero además se encuentra en los repositorios de cualquier distribución GNU/Linux o Linux que se precie. Pero hay un pero, ¿qué pasa? Que me he enterado por Oh My God Ubuntu, que por cierto, la imagen que deja de su NeoFeach con la calavera, tremenda. Que me he enterado por Oh My God, por OMG Ubuntu, que NeoFeach ha parado su desarrollo y ha dejado su repositorio pues cerrado a modo lectura simplemente. Aquí lo tenemos. Bueno, pom pom pom, pom pom pom. Aquí dice que bueno, que ha cerrado repo, que simplemente lo deja a modo de lectura, que nos acompaña. Creo que pone aquí desde el año 2016. Y al final dice que nos aconseja HiFish. Además, el amigo David Marzal, un saludo David, que lo conozco hace mucho, también me ha recomendado HiFish. Ok. En Debian no está, en Debian 12 en repositorio, está en para Debian Trixie, para Debian Testing. Pero yo en este caso os vengo a recomendar otro, no HiFish. ¿Por qué? Os vengo a recomendar el que hace tiempo que yo uso, hace mucho, mucho tiempo, que se llama FastFish, que es un fork de NeoFeach, pero es un fork mejorado que te da muchísima más información, inclusive que he revisado más información que HiFish. Y además se actualiza muy, muy de seguido, de manera muy activa, está muy activo siempre. Actualizaciones prácticamente semanales. Y bueno, vemos aquí el repositorio de NeoFeach, que dice que el repositorio se queda como archivado y desde el 26 de abril. Y se deja simplemente en modo de lectura, como lectura. Bueno, un proyecto ya que murió, que se cerró y voló. Y nada, pues dale las gracias al encargado, al desarrollador y nada. Entonces, FastFish, ¿qué pasa con FastFish? FastFish es un proyecto que, vamos a quitarlo aquí para que lo veáis. FastFish es un proyecto, es un fork, veis aquí. Todos los enlaces los dejaré abajo en la cajita de descripción. FastFish es un fork de NeoFeach, pero yo digo que es muy mejorado, que tiene muchísima información y que tiene una actividad frenética. Y además, fijaos, la última versión es de hace apenas 7 horas, la 2.11.0. Y además se encuentra en repositorios. Si tienes una distro rolling como Arch, como Fedora, como OpenSUSE, etcétera, lo puedes encontrar en repositorios y lo puedes ir, es decir, lo instalas y se va actualizando según se vaya actualizando repositorios de tu distro. Si tienes otra distro que no venga en repos, como por ejemplo Debian 12, es lo que yo te voy a comentar, ¿no? Pero bueno, entonces si vemos aquí FastFish, por ejemplo, en los repositorios de Arch Linux, veis que en el repo de GitHub de FastFish, veis que la última versión es la 2.11.0, hace 7 horas que se ha actualizado, y Arch Linux lo tiene ya 2.11.0, actualizado del día 30 de hace también. Es decir, que la gente, los empaquetadores de Arch,
al momento. Lo podéis simplemente, si estáis en AR, sudo pacma-s fastfix. Si estáis, si os gusta HiFish, como también me recomendó el compañero David Marzal, pero por lo que veo, vamos a entrar aquí, donde estás, que no te veo. Ahí está, vamos a entrar al GitHub de HiFish. Hoy estoy dando una cátedra de inglés, HiFish, NeoFish. Bueno, veis que la última versión es la 1.4.11 de diciembre del año 2023. ¿Ok? Lleva unos meses de retraso en comparación con el otro, ¿cómo se llama, Leñe? Con FastFish. Si lo buscamos aquí, el repositorio es de AR, paquetes, vamos a ver. HiFTCH, ok. Pues vemos aquí 1.14.11 y lo han actualizado el día 27 del 4 del 2024, pero es la misma versión. ¿Dónde está HiFish? Aquí. ¿Veis? 1.14.11. Van actualizando 1.14.11 y en la paquetería de ARS hemos dicho que también es la 1.14.11. ¿Por qué tiene este la actualización del 2024? Porque alguna dependencia que lo requiera hay que volver a recompilarlo para que no se rompa. Como cantaba Julio Iglesias, que no se rompa la noche, por favor, que no se rompa. Pues por eso, entonces, tienen que hacer eso para la misma versión del año 2023. Sin embargo, habéis visto que FastFish sí es. Entonces, tenéis una rolling. Normalmente suele venir este paquete FastFish. Que tenéis Debian 12 y no viene. O tenéis Linux Mint y no viene. O tenéis Ubuntu, cualquiera versión, y no viene. Pues simplemente podemos buscarlo en GitHub, en la web de su proyecto. Me voy a quitar aquí para que veáis. Y lo podemos instalar simplemente bajándonos el punto de. Entráis aquí, os dejaré los enlaces abajo. En el repositorio de FastFish de GitHub. Release, picamos aquí. Ok, vamos a quitarnos aquí. Venga. Y aquí abajo, en la última versión 2.11.0 de hace 7 horas. Pues vemos que tiene paquetes en tar, gz, zi, tan, tan, tan. Y tenemos aquí un punto de para ARM, a ARS64. Tenemos que buscar, también tiene RPM para OpenSUSE, para Fedora. Tenemos que buscar en mi caso, esto en Debian 12, en el AMD64B. ¿Ok? Que sería este. FastFish Linux AMD64 Dev. Le doy aquí, me lo bajo. Ya se ha descargado, ocupa 5 megas. Y simplemente pues nos podemos ir aquí. Venga, vamos al directorio de descarga directamente desde aquí. Y vemos que aquí está ya. Simplemente le damos aquí abrir con GDB. Yo tengo GDB instalado, sudo apt install GDB. Todas las dependencias están satisfechas. Instalar paquete, administrador, la contraseña, taca, taca. Y GDB me va a instalar de manera rapidísima a FastFish. ¿Tú qué tienes FastFish? Vamos a cerrar y ya lo podemos usar. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que, bueno, como no hemos agregado repositorios, sino ha sido una instalación manual de un paquete .dev de la web del proyecto, cuando nos acordemos de vez en cuando, volvemos a revisar esta página, es más cómodo, ¿no? Y Leñe, que hay otra versión, pues te la bajas y la instalas sobre la anterior y punto pelota. Aquí en Debian, si estás en una rolling que lo tenga en repo, se irá actualizando solo. Pero aquí en Debian yo pues lo hago así y ya está. Así lo hago así y ya está. Ahora bueno, vamos a poner esto en grande. Teniendo NeoFish aquí, veis la información que da. Que bueno, que aunque el proyecto haya cerrado, aunque el proyecto de NeoFish esté descontinuado, no quiere decir que sí, que el NeoFish que ya esté en repositorios lo va a seguir manteniendo la distribución que tengáis, pero ya no va a agregar nuevas características. De hecho, hace ya meses que no lo agregaba. No va a agregar
nuevas características, pero el paquete sigue estando seguro en los repositorios de cada una de vuestras distros. Entonces, ahora yo le tiro aquí un fast fish, y veis la diferencia. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 líneas de información. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¡mambo! 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Y digo, ¡ay! ¿Qué más hago? 25, 26 he contado. ¿Veis? Nos da la información del sistema operativo más o menos igual. El equipo ProX AMD 15 es el portátil de Slimbook, ProX 15. Igual, este nos pone estándar entre paréntesis, este nos pone estándar sin paréntesis, este nos pone estándar entre paréntesis. Kernel 688 del Licuris, que se ha actualizado estos días, nos lo pone igual. Usted, 14 minutos, no puede 32 porque yo ya abrí NeoFish antes. Paquetes 2099. Nos dice FastFish y 31 Flashpack. Este dice 2100 y 32 Flashpack. Aquí hay algo, aquí está pasando algo. ¿Qué está pasando? Ahora, de hecho, tengo un paquete más, tengo FastFish más, entonces debería tener el FastFish un poco más. Pero bueno, las selvas 5215, la resolución, la de este portátil. El NeoFish te dice simplemente la resolución 2560x1440, pero el FastFish nos dice además 2560x1440 a la tasa de refresco 165 Hz, la tasa de refresco del monitor, y además, pues supongo yo que será el mínimo de 1280x720, lo mínimo que llegaría hacia abajo. Versión de Genome 43.9. Mutter Wayland, aquí no pone Mutter, pero no pone Wayland, NeoFish Mutter solamente, y aquí te pone Mutter sobre Wayland, ya sabéis, gestor de ventanas de Genome. Aguaita, el TM, iconos Papyrus GTK2, GTK3, iconos Papyrus GTK2, 3 y 4, aquí te pone, se pone mal. La fuente Cantarell, aquí no pone fuente ninguna. En NeoFish, veis como da menos información. El cursor Aguaita 24 píxeles, el FastFish frente a NeoFish, que no pone nada. Terminal, Genome Terminal, Genome Terminal 3.46.8, sin embargo, NeoFish nos dice Genome Terminal y ya está, nos pone la versión. La fuente terminal monoespace A12 de tamaño. Perdón, vamos a ver agua, que si no, la lío. La fuente de terminal, NeoFish no dice nada, FastFish sin embargo sí. Bendiciones, sí. CPU, nos dice NeoFish AMD Ryzen 7 5600 Wii Radeon Graphics, la CPU AMD Ryzen 7 5600, 16 hilos y 4,37 GHz de velocidad, más o menos igual. La GPU AMD Luciene a 1,90 GHz integrada. La GPU aquí nos pone simplemente AMD ATIS, era tan Luciene, nos da un poquito más información. FastFish nos dice que además es integrada. La memoria tan. Nos dice además FastFish lo que estamos consumiendo, el letrica verde, lo que estamos consumiendo de memoria en 18%. Hay que recordar que el FastFish lo acaba de instalar, lo he lanzado mucho después que el NeoFish, que lo llevaba lanzado antes de empezar a grabar. La SWAT desactivada, nos dice FastFish, NeoFish no nos dice nada de SWAT. La SWAT creo que tengo en Debian activada, SWAT sobre ZRAM o ZRAM sobre SWAT, no me acuerdo exactamente, ya me entendéis. El disco nos dice FastFish la capacidad, el tanto por ciento y el formato. NeoFish no dice nada de disco, ni de cinta casera, ni nada. Me dice, bueno, el disco, la partición raíz, que es lo que eso. Luego la partición que tengo montada siempre en media data, donde pongo mis cositas, pues me dice la capacidad, lo que tengo, el tanto por ciento y el sistema de archivos. NeoFish no dice nada, no se cosca sobre esto. La IP local,
Por un beso tuyo, loca. Pues Fafin no la dice, ya sabes, la nuestra local. 1-9-1-6-8, pam, pam, pam. Neofin no dice nada. La batería no lo dice. Fafi a un 86% y cargando. Batería enchufada. Veis que coincide con el momento en que lo lancé, con el momento que está ahora mismo cargando. Neofin no dice nada de batería. Y luego nos dice el local. Es UTF-8 Marisoso. Y aquí, pues el local, Neofin no dice nada. Veis que la diferencia es grande, grande en cuanto a líneas y en cuanto a información, ¿no? Entonces, no he llegado a probar el otro, el Hi-Fish, más antiguo, y no está al punto de para Debian 12. Tampoco he querido bajarme el de Trixie, el de testing, instalarlo aquí, a ver si la dependencia. No tengo ganas. Pero bueno, en todo caso yo recomiendo Fafi, porque ya digo, hace mucho tiempo que uso Fafi y voy siguiendo su desarrollo y tiene actualizaciones muy constantes, muy, muy, muy constantes. Así que Fafi, si estáis en AR, está en repos, si estáis en Fedora también creo que está en repos, en RPM Fusio, en OpenSUSE estará también en repos, en Pacman con K. Y en algún otro distro puede estar armado en repositorio en versiones anteriores, pero si vais al GitHub de Fafi y dentro de los paquetes hay uno de los vuestros, pues lo instaláis y ya está. ¿Ok? Pues eso. NeoFish detiene su desarrollo, deja su repositorio simplemente únicamente en modo lectura, pero os recomiendo Fafi, que el desarrollo es abrumador y da muchísima más información que NeoFish. Espero que os haya servido. Venga, gente. Y ya sabéis, Debian and Debian. Y a ti te encontré en la calle.